Los días de Semana Santa fueron días de recogimiento espiritual y también de turismo para mucha gente, como sucedió en Chavín en el feriado largo. Los que llegaron a esta localidad en los días de Semana Santa disfrutaron de una nutrida actividad que combinó religiosidad, cultura, gastronomía y misticismo. Mientras los lugareños participaban en la tradicional ceremonia religiosa con procesiones y rezos, un grupo de mujeres se instalaron en estas carpas para ofrecer a los visitantes los mejores potajes andinos en el concurso gastronómico desarrollado en las inmediaciones de la Plaza de Armas de la ciudad. En realidad me ha gustado ya, porque la forma como se han organizado, se ha visto bonito. Y bueno, y cada uno ha presentado sus variedades de los platos que tienen, ¿no? Que son propios de la zona. La tradicional y milenaria chicha de jora fue infaltable en esta festividad. Esa es la chicha tradicional de los antiguos, viene esa costumbre. Por eso lo valoramos, lo seguimos llevando, los valores antiguos de Chavín de Huántar. También se ofrecieron la artesanía local, compuesto por tejidos y cerámicos tallados en piedra. En el sector de las Huancas de Chavín, encontramos a este actor vestido de manera singular, representando al personaje mitológico Mamá Rayhuana, que vivió hace miles de años en las alturas del distrito. Era una mujer muy buena y curandera, que luego hacía una mujer que volaba y representaba una mujer como una diosa. Mientras esto sucedía en la ciudad, el complejo arqueológico lucía colmado de turistas, recorriendo las diversas áreas de la milenaria construcción. Por la noche, los turistas abarrotaron el monumento arqueológico, en donde disfrutaron de la puesta en escena del pago a la tierra y la ceremonia de limpieza a cargo de los sacerdotes andinos de Chavín. Emoción, en realidad es la primera vez que vengo y es algo lindo, una experiencia nueva. Una sensación muy mística, se internaliza en un millón de sentimientos, me parece una experiencia única, la verdad, y recomendable para todos. Las actividades fueron organizadas por la Municipalidad de Chavín de Huántar y la Mesa Multisectorial de Turismo de Chavín, con el apoyo de Antamina y la Fundación Vice. Debemos estar hoy día por lo menos superando los 2.000 o 3.000 visitantes con respecto al año pasado. Estamos dando trabajo a todos los que estamos, repito, inmersos en el turismo aquí en Chavín de Huántar. Pues la gente está muy alegre, muy feliz, porque solo así podemos participar sólidamente y bien articulados en lo que significa el desarrollo económico y social del distrito de Chavín de Huántar.